Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otra vez por aquí. Os voy a hablar de Gente Tóxica, de Bernardo Stamateas. No conocía a este autor. El libro me llamó la atención. La portada, bueno, pues ya veis que es una portada. No tiene nada, pero el color amarillo llama la atención. Y dije, bueno, voy a leérmelo. Entonces, ¿qué os podría decir de este libro? Como siempre os digo, yo cualquier libro que sea sobre conocimiento general, en este caso psicología, etcétera, creo que es válido. Ahora bien, si ya habéis leído sobre este tema, este libro no os va a aportar mucho. Si no habéis leído sobre este tema, si sois personas que veis que alrededor vuestro hay gente que os causa algún tipo de sensaciones que no son buenas para vosotros, o si otra cosa que ya es más difícil. Si vosotros veis que alrededor de la gente que tenéis estáis causando ciertas sensaciones que la gente no está contenta, pues os puede ayudar un poquito para empezar a entrever este tipo de personajes, tanto si los sufrís como si sois uno de ellos. Ya os digo que la segunda parte es mucho más complicada. Yo creo que una persona que se engloba en alguno de los caracteres que aparece aquí es muy difícil que por motu propio se dé cuenta, porque es gente que tiene muy arraigada cierto tipo de cosas. Y darse cuenta así sin un toque de realidad muy fuerte, yo creo que es más bien complicado. Pero bueno, os explico un poquito, os resumo un poquito como de lo que habla el libro. Habla de varios tipos de gente tóxica. Incluye tanto gente tóxica que tú puedes tener alrededor, como que tú seas esa persona tóxica. Entonces él habla principalmente de 7 o 8 tipos de personas tóxicas. En primer lugar, habla de los meteculpas. Esa palabra a mí ya me pareció incluso. Yo no la entendía. Cuando empecé a leer sobre el personaje en sí, ya empecé a entenderlo. El meteculpas es la persona que está acostumbrada a pensar siempre lo que debería de ser y no lo que es en la realidad. Es decir, gente que vive sometida a reglas, a principios que se le han enseñado, etcétera, etcétera, y que como no puede cumplirlo, porque los estándares siempre son mucho más elevados y las expectativas mucho más elevadas, pues acaba cargando el mismo con las frustraciones, etc. Entonces, bueno, este libro no es que proponga muchas soluciones tampoco, pero lo que viene a decir es que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Es decir, tiene que mirar un poco alrededor suyo y plantarse y decir, bueno, que esta parte de las normas se adecua a lo que yo soy o a lo que yo quiero, y ser valiente con uno mismo y decir, bueno, pues tiro para adelante con lo que yo creo que tengo que tirar para adelante. Y así no estoy siempre en ese tira y afloja de que no estoy cumpliendo las expectativas que se esperan de mí, tanto socialmente como personalmente, etc. Luego habla de los envidiosos. La envidia, el autor lo describe como la sensación de que necesitas algo para poder vivir y que crees que ese algo que necesitas es lo único que te va a hacer feliz o de lo que te va a hacer más feliz. Este tipo de personas suele ser, pues eso, se pasa el día criticando, viendo a los demás, etcétera, etcétera, pero no hace nada para salir de o para conseguir lo que él cree que necesita conseguir. Entonces, yo lo veo más como gente que tiene, y él lo explica bastante bien, gente que tiene falta de confianza en sí mismos. Esa falta de confianza le hace tomar las riendas de su vida y se ancla en eso, en criticar a los demás, y ya está. Él distingue un poquito entre la envidia sana y la envidia, pues, que es ya dañina para el ser humano. La sana es que tú reconoces que hay gente que tiene cosas que a ti te vendrían bien, pero sí que reconoces o sabes ver el camino que han seguido esas personas para conseguir eso. Ves que ahí hay un esfuerzo y que hay unas cosas y que le han llevado a eso. El otro tipo de envidia es cuando, bueno, tú sí que lo ves, lo quieres, crees que es necesario para ti, pero no ves el camino de la gente cómo lo ha conseguido. Normalmente es el ejemplo claro de, esto pasaba mucho cuando yo estudiaba, de es que aprueba porque los profesores le tienen enchufe, o es que aprueba porque siempre es alguna cosa etérea que es le da a la persona que tiene eso que tú quieres, le confiere cierta facilidad a la hora de conseguirlo. No ha habido un esfuerzo. Entonces eso lo que hace es acrecentar mucho más la envidia, claro, porque dice, como no ves el esfuerzo, dices, ¿sabes? Que esta persona pues se la han regalado a sus padres, o ha tenido suerte, o lo que sea, con lo cual acrecienta más el sentimiento de envidia. Luego tenemos ya estos dos personajes que os he dicho, yo los englobaría tanto en tóxicos
para otras personas como toxicidad para nosotros mismos. Quiero decir, yo creo que mucha gente hoy en día, yo mismo he estado en el de envidia, ya os puedo decir que nunca he estado, porque sí que no me considero una persona envidiosa nada en mi vida, pero el de mete culpas sí, porque al final uno vive con ciertas reglas que le han enseñado y cuando no llega a eso, pues se tiende a meterse la culpa él mismo y a presionarse a sí mismo. Luego ya habla de personajes un poquito más, o de gente tóxica un poquito más fuerte. Son lo que él llama descalificadores, agresores verbales y manipuladores. Descalificadores, pues es gente con frustraciones, con mucha mierda encima, y que lo que hace para zafarse de ese tipo de sentimientos es intentar descalificar a los demás. Él se siente mucho mejor haciendo que los demás se sientan peor. Lo que propone esta persona es, para no entrar en el juego de estas personas, una cosa muy simple. Es decir, en cuanto tú escuchas a la otra persona y un poquito de eso que ha dicho entra en tu cabeza, ya estás perdido. Porque ya empieza como la hormiguita que empieza ya a excavar y te hace pensar que algo de lo que ha dicho puede ser verdad. Son gente que ataca mucho a los complejos de los demás o lo que él entiende que son complejos. Es muy fácil. Como el autor explica, es gente que es muy acomplejada y claro, él enseguida ve cuáles son los complejos de más, porque más o menos todos acabamos teniendo los mismos complejos. Entonces es muy fácil atacar a los demás porque él los reconoce porque son los suyos propios. El agresor verbal es otro tipo de persona que, en mi opinión, es un tipo de persona que ha aprendido a todas las iras y frustraciones de las que hemos hablado antes, las expresa a través de la agresión verbal. Ya hay otro tipo de personas que ya serían agresión física, pero la agresión verbal está ahí en una fina línea entre te insulto, pero no te acabo de insultar, pero hay agresión, ¿de acuerdo? Entonces estamos en lo mismo, este tipo de personas aprende a soltar sus frustraciones así, pero luego lo que hace es una recapitulación, en mi opinión, ¿eh? Porque el libro es un poquito, quiero decir, lo podéis leer, pero es un poco confuso en algunos temas, en mi opinión, no sigue unas reglas y una exposición clara, en mi opinión. Pero bueno, es lo que hace luego resumir este tipo de personas, tanto el descalificador como la agresión verbal, con los manipuladores. Los manipuladores pueden ser a través de la descalificación, es decir, te van machacando hasta que te destrozan la autoconfianza y hacen que tú solo los escuches a ellos, porque claro, ya no tienes autoconfianza. El agresor verbal es lo mismo. Puede ser una persona que simplemente expresa sus iras, sus frustraciones así, sin ningún tipo de objetivo más que el desfogarse, pero también puede utilizarlo porque se da cuenta al final que cuando te somete a la gente a este tipo de agresiones verbales, la gente no sabe por dónde va a salir porque, claro, no sabe si hoy va a estar bien, está mal. Entonces, cuando piden algo, prefieren callarse para no despertar al monstruo que hay dentro. Entonces, esos están dentro, estos dos personajes podrían estar también dentro del manipulador, ¿vale? Y luego tiene. Ya los dos siguientes son, si yo no recuerdo mal, está hablando del falso. El falso es, como hemos dicho antes, al principio, cuando uno está sometido a muchos, a ver cómo decirlo, muchos principios, muchas reglas sociales, etcétera, etcétera, tiene dos vertientes. O no las cumple y se culpa a sí mismo por no cumplirlas, que es el mete culpas que hemos dicho antes, o opta por la otra vía, que es me monto un personaje. Como tengo que ser alto, guapo y listo, me monto el personaje de alto, guapo y listo, entre comillas. Entonces, es gente que siempre está llevando máscaras. Máscara de superioridad, máscara de, incluso la máscara de víctima. Hay gente que como no puede conseguir lo que quiero porque los estándares son muy altos y no se ha planteado nunca decir, oye, es que esto no va conmigo. Simplemente se pone la máscara de víctima y lo que hace es pues eso, intentar que los demás le tengan pena porque no puede llegar a donde se supone que tiene que llegar. Y luego tenemos el mediocre. El mediocre es otra vez lo mismo. La sociedad, cómo nos va machacando poco a poco, porque él explica que los niños, cuando son pequeños, todos tienen ilusiones, todos quieren ser bomberos, quieren ser médicos, quieren ser alguna cosa. Conforme va pasando uno y se va incorporando a la edad adulta, llega el momento en el que ese tipo de cosas van reduciéndose. Nos limitamos a seguir las reglas prácticas que nos indica la sociedad. Pues estudia esto porque tendrás más salida, estudia lo otro, trabaja, sigue este camino, etcétera, etcétera. Entonces, vamos reduciendo nuestros sueños y nos vamos conformando.
¿Qué pasa? Que eso en lo que hacemos repercute en mediocridad. Al final no hacemos lo que nos gusta, nos conformamos con cualquier cosa, entra la desgana y acabamos siendo, pues eso, personas mediocres. Y en lo que dice es que cuando uno deja de crecer como persona, de aprender, etcétera, etcétera, está todo decreciendo, está muriendo en vida, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los dos últimos, el orgulloso, que yo lo vi reflejado enseguida porque es lo que yo llamo la doble vara de medir. Es gente que por cualquier razón ha tenido éxito en alguna faceta de su vida, le ha ido bien en alguna cosa, etcétera, etcétera. Entonces tiene una autoestima elevada y una confianza en sí mismo muy elevada. ¿Qué pasa? Que yo por lo menos creo que no hay nadie infalible. Es más, podemos ser infalibles en alguna cosa en nuestra vida, en algún momento, pero el resto no. Pero este tipo de personas se monta una armadura alrededor suya a través de esos éxitos y ya cree que puede extrapolarlo eso a todas las áreas de su vida. ¿Qué pasa? Que son personas en las que hablar, etcétera, etcétera, es muy difícil o convivir con ellos porque siempre tienen unos estándares muy altos porque él cree que tiene esos estándares. Entonces son pues gente muy machacona en todo. En cuanto la cagas delante de ellos, van a ser los primeros que te van a machacar. Eso sí, cuando la cagan ellos, lo que yo he observado de estas personas, no porque lo pongan en el libro, que también, pero yo lo he observado porque es un tipo de personas que me llama bastante la atención, en cuanto ellos la cagan, siempre tienen una excusa racional para cambiarlo y para decir, bueno, esto no es así porque en este caso ha pasado esto y esto, y dejan intacto su autoestima y su alta confianza. Y por último tenemos, que no me acordaba, que lo tengo por aquí, ah, sí, el quejumbroso. Bueno, pues otra vez lo mismo. Es otra forma de afrontar todo el estrés que conlleva la sociedad actual en la que vivimos. Es decir, al principio habíamos dicho el metecultas, es el que a sí mismo está siempre machacándose porque no cumple los estándares. Tenemos el falso, que se monta la máscara y quiere hacer una pantomima delante de todo el mundo para conseguir hacer ver a los demás que sí que cumple los estándares. Y luego tenemos al quejumbroso, al quejoso que llama él. Este lo que hace es todo lo contrario. Es la víctima, siempre se está quejando y es una persona a la que no se le puede ayudar porque realmente él no quiere ayuda. Se siente muy cómodo como está, quejándose. Él tiene la excusa para sí mismo de que no puede ir a ningún sitio, ¿no? En su vida no puede conseguir nada porque todo es muy complicado, todo es muy difícil. Queja, se queja, se queja y nunca va a salir de ahí. Más o menos este es el resumen del libro. Ya os digo, si habéis leído ya cosas sobre este tipo de cuestiones psicológicas, este libro no os va a aportar nada. Ahora, como inicio a este tipo de cosas, como os he dicho antes, pues oye, yo noto que alrededor de mí hay gente que me toca las narices y no sé por qué. Pues este libro os puede venir bien para ir despejando dudas, pero tampoco os penséis que os va a dar soluciones de si sois alguno de ellos, cómo cambiar. O si estáis sufriendo alguno de ellos, ¿cómo dejarlos de sufrir? Porque a mí las soluciones que da no me parecen tampoco muy allá. Y yo, si queréis que os diga la verdad, creo que en la mayoría de los casos la mejor solución es intentar apartarse de ellos, no tratarlos. Lo que se ve claramente es que hay mucha gente que es verdad que no va a poder, porque es su pareja y no es de hoy para mañana así, es su jefe o son ciertas amistades, pero tampoco, os lo digo, tampoco ofrece ningún tipo de soluciones así maravillosas ni nada. Y vuelvo a repetir, es que ningún libro de psicología os va a ofrecer las soluciones definitivas. Todo requiere trabajo, requiere conocimientos de saber cómo funcionan las cosas y poco a poco ir tratando. Pero bueno, como os he dicho, es una lectura rápida, no está muy estructurada, pero como introducción al tema os puede venir bien. Así es que nada, hasta la próxima y espero que si os animáis a leerlo os guste. Ya me comentáis si queréis algo y si no, pues me quedaré solito ahí en los comentarios diciéndola.